para empezar mi presentación, darles un poco de contexto y tocar algunos de los temas que incluso fueron mencionados en las primeras intervenciones, que atañen no solamente a Caprecon, sino a lo que hemos llamado la crisis de la salud. Y quisiera incluso aprovechar el escenario para entender cómo lo que estamos pensando con Caprecon es una pieza, un elemento dentro de una estrategia más amplia. Hemos hablado muchas veces con algunos de ustedes de lo que se conoce como la crisis financiera de la salud. Todas las crisis financieras en cualquier sector tienen un mismo origen. Doctor Navarro, creo que esto lo hemos discutido. Son simplemente crecimientos al debe, crecimientos por encima de las posibilidades. Cuando gastamos más de lo que tenemos, cuando lo que yo he dicho muchas veces no se tiene coherencia en los contratos o arreglos sociales. Queremos gastar esto en salud y hemos dispuesto como sociedad menos de los recursos que estamos demandando. Eso pasó o ha pasado por un tiempo en el sistema de salud, y la Superintendencia de Salud va a publicar en los próximos días un análisis ya exhaustivo de lo que se conoce como el defecto, el hueco, el tamaño de la crisis financiera del sector, que ronda por los 5 billones de pesos. Esas son las deudas a lo largo de la cadena de las que hemos oído hablar, oímos hablar todo el tiempo. Eso tiene que ver también con el deterioro de los patrimonios de muchas de las EPS, del que también hemos oído hablar. Para resolver ese problema, y muchas veces yo creo que esto no se ha reconocido, nosotros tenemos una estrategia integral, que es la estrategia que se tiene para resolver una crisis financiera en cualquier sector. Y esto lo hemos discutido una y otra vez con el ministro de Hacienda. En salud tenemos tal vez una dificultad. La dificultad es que, a diferencia, por ejemplo, del sector financiero, aquí no tenemos unas instituciones consolidadas para resolver una crisis financiera. No tenemos un FOGAFIN, no tenemos un seguro de depósito. Y muchas veces carecemos inclusive de la legitimidad social, que sí se tiene cuando se intenta un salvamento en el sector bancario. Hemos dicho desde el comienzo, yo lo he tratado de conceptualizar, si se quiere, de manera general, diciendo toda crisis financiera necesita 4 elementos para resolverse. Tenemos que tener unas reglas claras hacia adelante. Tenemos que tener mecanismos de liquidez que han sido reclamados esta mañana. Tenemos que tratar de generar confianza y necesitamos tiempo. Las crisis financieras no se resuelven de la noche a la mañana. Alguien mencionó hace un rato el decreto 2702, que se expide a finales del año pasado, donde están las reglas claras para la recuperación del sector. Donde estamos diciendo, ese hueco de 5 billones de pesos lo vamos a recomponer en 5 años y vamos a tener una serie de metas volantes cada año. Porque aquí también se quiere minimizar el uso de recursos públicos, no podemos apostarle a una crisis sistémica. Entonces está diciendo, señores, vamos a pagar las deudas y vamos a recomponer los patrimonios y tenemos esta senda clara de recuperación que pone condiciones de capital mínimo, de margen de solvencia y de inversión de las reservas técnicas de las EPS, elemento fundamental. Al mismo tiempo, eso tiene que ser, como en todos los casos, complementado con instrumentos de liquidez. Y con la reglamentación de lo que se conoce como la subcuenta de garantías del FOSIGA, nosotros creamos un FOGAFIN de la salud, si se quiere. Minimizamos el uso de recursos públicos e invitamos al sector financiero a que fuera protagonista de la recuperación. Y esos son los créditos que estamos haciendo de tasa compensada con fin de TER. Ya hay 3 que han sido desembolsados. La EPS Sabia Salud en Antioquia recibió un crédito y destinó la totalidad, el 100% de los recursos a pagarle a los hospitales. La EPS Cosalud, que tiene presencia sobre todo en la costa caribe, en el suroccidente colombiano, ya hizo un crédito, el primero con un banco comercial, con Sudameris, por 60 mil millones de pesos, la totalidad, el 100% de los recursos para pagarle a los hospitales públicos y privados. Son créditos con 2 años de periodo de gracia, 7 años de plazo y tasa compensada. En los próximos días anunciaremos créditos similares para Comeva, para la nueva EPS, para Ensanar y para otras EPS que van a utilizar estos créditos para ir comprando tiempo para meterse en la senda de recuperación. Mientras tanto, hemos venido generando confianza con una serie de políticas que nos dicen esto no se va a repetir en el futuro.
y vamos como sociedad a propender para un contrato coherente para que no volvamos a gastar más recursos de los que tenemos. Hay una estrategia clara de recuperación. Dentro de esa estrategia hay dos problemas que tienen nombre en propio. Uno es Salucop y otro es Caprecom. Y los dos necesitan soluciones urgentes, yo podría decir inmediatas, y sin resolver uno y el otro, no podemos hablar de una recuperación plena. Salucop no es el objetivo de esta discusión, pero estamos pensando en una reorganización de ese grupo empresarial que necesita, en este caso, también un elemento innovador nuevo que no se tenía presente. El Fosiga va a hacer una emisión de 200 mil millones de pesos, unos bonos convertibles en acciones que permiten capitalizar una sociedad anónima que es Café Salud, donde van a ir los afiliados de Salucop. Y con estos 200 mil millones de pesos también se le van a pagar a los prestadores muchas de las deudas de este PS para de nuevo comprar tiempo, que es lo necesario en cualquier recuperación, para que se puedan movilizar los activos y pagar las deudas. Y viene el tema de Caprecom. Sin Caprecom no podemos hablar de una, sin resolver el problema de Caprecom no podemos hablar de una solución de la crisis de la salud. Creo que el senador Iván Duque y varios de ustedes han expresado con razón inquietudes sobre las causas de esta problemática, que son muchas y de diferente orden. Algunas tienen que ver con problemas del sistema, otros son inherentes a las EPS públicas y otros son inherentes al tema de Caprecom. Este no es un debate sobre Caprecom. Yo creo que se lo tendremos después y podemos entre todos escudriñar esas causas. ¿Qué pasó aquí? Asignar las culpas como toca, poner el dedo en la llaga, señalar los culpables y evitar que esto vuelva a suceder. Eso lo tenemos que hacer. Pero mi tarea y la tarea del señor ministro de Hacienda, lo que nos corresponde en este momento, es salvaguardar por la atención en salud de estos 3 millones de afiliados y por la deuda que afecta sobre todo los hospitales públicos y algunos hospitales privados de alta complejidad. Aquí hay que hacer una doble mirada, la mirada hacia atrás, retrospectiva si se quiere, para asignar las culpas, pero lo que estamos tratando es de resolver este tema, ojalá de una vez y para siempre, hacia adelante. Alguien lo preguntaba, de manera enfática también, ¿qué van a hacer? La decisión del gobierno nacional es única y una sola, y hemos venido trabajando desde hace meses, es liquidar a la EPS estatal Caprecom. Esa es. Se habla de un eventual porque, y en eso el presidente Chacón ha sido bastante claro, no es el Congreso quien toma la decisión. Y lo que está aprobando el Congreso simplemente son los recursos para pagar las deudas una vez tomada la decisión, que es una decisión que toma el Ejecutivo, como ustedes lo conocen bien. Tuvimos esta discusión una y otra vez con el ministro de Hacienda. Algunos de ustedes fueron testigos porque cuando se estaba discutiendo la ley de, o el presupuesto general de la Nación, surgió allí la posibilidad de que se autorizara en esa ley, en una disposición general, a la Nación para pagar las deudas. Pero el ministro con sus asesores y nosotros estuvimos de acuerdo y dijeron no, no es en la ley del presupuesto general de la Nación, es en la ley de endeudamiento, dada la naturaleza de cómo se va a hacer el pago, donde debe quedar el artículo, y eso es lo que estamos haciendo aquí. No es otra cosa que permitirle a la Nación una serie, una autorización para que doctora Lina no vuelva a pasar lo que pasó con Sonsalud, y que en este caso con esta EPS estatal se dispongan de los recursos para pagar las deudas. Hay una pregunta que ha surgido una y otra vez y es el tamaño de las deudas, donde existe incertidumbre. Nosotros tenemos un ejercicio que hacemos con la Superintendencia de Salud que se llama Circular 30, donde de un lado y del otro se reportan las deudas, o las deudas de un lado y la cartera del otro. Hoy en día, oficialmente, esas deudas de Caprecom pueden estar rondando los 1,2, 1,3 billones de pesos. Alguien levantaría la mano y decir, los 500 mil millones empiezan a ser insuficientes, pero tenemos al mismo tiempo esta evidencia que nos ha pasado, por ejemplo, en dos hospitales públicos que ha intervenido la Super en el último año y medio. La Super llegó a intervenir el Hospital Federico Lleras a costa de Ibagué. El gerente del hospital en su momento le había dicho a todos los medios de comunicación que la EPS incluía a la EPS estatal como uno de sus principales acreedores.
deudores en este caso, que era 120 mil, 130 mil millones de pesos. ¿En cuánto terminaron las deudas? 50 mil millones. Se acaba de hacer algo parecido con el hospital departamental en el Meta, en Villavicencio. Se intervino, se hablaba de más de 100 mil millones. Yo hablé con el interventor la semana pasada y me dijo, no llegan a 30 mil. Entonces tenemos que aceptar que tenemos incertidumbre contable, que el valor total de las deudas no se conoce y no se va a conocer plenamente hasta que no llegue allí una persona a poner un orden definitivo. Y lo que estamos diciendo es, si juntamos dos elementos, esa incertidumbre que tenemos e historias que nos muestran que las deudas pueden ser mucho menores, los 500 mil millones y una valoración inicial que tenemos de los activos de Caprecon, que incluyen tres clínicas en tres ciudades de nuestro país, en Santa Marta, en Quibdó y en Cartagena, que podrían sumar 200, 300 mil millones, estamos hablando 500 más 300, 800. Yo creo que eso nos permite enfrentar este proceso de liquidación con certeza de que muchas de las deudas serán pagadas. Tenemos un acuerdo, y esto lo hemos discutido con algunos de ustedes, que si en algún momento estos recursos son insuficientes, pues habrá la oportunidad de aumentarlos. Pero por ahora tenemos nosotros tranquilidad de que van a ser suficientes. Y yo lo he dicho en varias reuniones públicas y privadas, se lo he manifestado al ministro de Hacienda una y otra vez, que nosotros desde el Ministerio de Salud estamos tranquilos con los 500 mil millones que menciona el artículo tercero de la ley de endeudamiento. Sería difícil concebir una decisión de política pública que va a tener un impacto de corto plazo para más gente. Estamos hablando de 3 millones de afiliados, personas que, digámoslo claramente, y los mea culpa que estén donde estén, también algunos nos corresponden a nosotros, están mal atendidos. Muchas veces están abandonados a su suerte en muchas regiones del país. Por razones de economía política, razones difíciles de señalar, tenemos que ser conscientes de una realidad que ha sido la realidad de nuestro sistema de salud desde el año 1993, doctor Navarro. Y es que las EPS de naturaleza 100% pública no han funcionado. No funcionaron las que tenían alguna énfasis regional. Selva Salud, Cali Salud, las EPS transitorias que se hicieron por allá en el departamento de Risaralda. No funcionó el Seguro Social. Y hoy podemos decirlo en retrospectiva que tampoco Caprecon ha sido capaz de manejar el aseguramiento de una manera idónea, responsable, honesta, como corresponde a un tema tan sensible. Si por alguna razón se tomara una decisión distinta a la que estamos tomando aquí, esto es, si el gobierno decidiera no liquidar a Caprecon, tendríamos que ser consecuente con las mismas reglas de juego ya mencionadas aquí, con el decreto 2702, y estaríamos en este mismo escenario o en un escenario parecido. Se mencionó el tema de Satena, pidiendo una autorización para capitalizar a Caprecon. Y ahí sí sería un año y el otro ad infinitum. Me tocó vivir una historia muy parecida, años 2001, 2002, 2003, primero como analista y observador de nuestra realidad, a veces compleja, muchas veces intratable, y después como funcionario público, como director del DNP. Se aprobaba un COMPES cada 6 meses para meterle 500 mil millones de pesos al Seguro Social, porque no se tomó con la prontitud y la urgencia necesaria la decisión de liquidarlo. Aquí estamos evitando esa capitalización permanente, estamos cortando el problema, si se quiere, y perdonar la metáfora manida, de raíz, como corresponde. Esta estrategia la hemos venido consolidando, ya tenemos, doctor Navarro, una distribución de los afiliados departamento por departamento, municipio por municipio, donde entran a jugar las EPS del subsidiado buenas existentes, algunas del contributivo que han venido a jugar un papel con el después del decreto de movilidad, y la nueva EPS, sobre todo en aquellas regiones donde no existen alternativas. Yo he estado en la junta de la nueva EPS presentando una y otra vez este tema. De los 3 millones largos, nuestro cálculo es que pueden llegar a la nueva EPS entre 800 mil y 1 millón de los afiliados, para que tengan una idea. Como algunos de ustedes tienen dudas específicas, yo les he dicho, si quieren examinar cómo hace la distribución en su región, en su departamento, en el municipio, nosotros estamos dispuestos a compartir esa información. Entendemos que es un tema que preocupa en las regiones.
pero no digamos mentira, esto no da espera. Yo creo que es una decisión que tenemos que tomar y tenemos que tomar ahora, y lo que está haciendo este Congreso es actuar responsablemente, y yo creo que ustedes pueden ir a decirlo a sus regiones: miren, esta ley de endeudamiento, se aprueban los recursos para que no vuelva a pasar lo que ya pasó y pueda pagársela a la red pública, a la red privada y hospitales, los dineros de Caprecon. Y vuelvo y repito, como parte de una estrategia que incluye Salucop, Caprecon, la senda de recuperación y nuestras medidas financieras, comenzar a ver la luz al final del túnel de un problema muy complejo, no resuelto por ninguna sociedad, pero con el que estamos trabajando, con dos elementos: voluntad para tomar decisiones difíciles, pero también método, porque esto necesita método y orden, cosa que muchas veces no se reconoce. Yo creo, señor presidente, que eso es más o menos la explicación.